Hello, good evening, everyone. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, good evening. Hello, good evening. Welcome to the class. This is your last class of module number one, right? The very last one, la última clase, okay? And then we're gonna go to module number two. ¿Quiénes se van a inscribir en el number two? Me, teacher. Yo, teacher. Excellent. That's the attitude. That's the actitude. Excellent. Yes, because muchos empiezan, pero no muchos terminan. Yes, I have seen that. Lo he visto. Creo que nunca he visto un grupo que termine completo. Haven't seen one. Pero bueno, es el esfuerzo lo que los va a llevar a lograr sus resultados, ¿verdad? Recuerden que esto es algo que lo están haciendo con un propósito. A ver, desde que les guste, simplemente porque les guste el inglés, hasta porque laboralmente le va a ofrecer muchísimas más oportunidades, ¿verdad? En especial para algunas personas que yo sé que tienen en mente, yo qué sé, viajar a Estados Unidos con estos permisos de becas, o que tienen pensado crecer profesionalmente dentro de su mismo rubro, pero le va a dar un plus a su currículum, ¿verdad? El saber inglés. Yo les digo a mis estudiantes de la escuela que no les gusta, dicen el inglés. Les digo, pero cuando llegue una entrevista de trabajo, nadie le va a decir, dígame el teorema de Pitágoras. Le van a decir, ¿sabe inglés? Y eso sí se la van a hacer. Esa pregunta sí se la van a hacer. ¿Cuál es su dominio del idioma inglés? Dígame, ¿cuál es el pretérito pluscuamperfecto? A saber, ¿quién escribió que Jícaras Tristes? No le van a preguntar eso. No, you're not gonna be asking that. Pero si le van a preguntar, sabe inglés. Y la segunda pregunta, también eso si pueden, también inglés corporativo creo que lo ofrece. ¿Sabe manejar Office? Especialmente, ¿sabe manejar Excel? ¿Verdad? Uf, Excel es una... Siento que es una maravilla. Todo se puede llevar en Excel. Así que, yes, esas cosas sí son importantes y esas cosas sí las van a preguntar. Así que es importante seguir mejorando en esos aspectos. No se vayan a quedar porque yo sé de mucha gente que puede quererse quedar ya. Porque pues no, es que no era como yo pensaba. Es que invertirle una hora en las noches. Es que mi tiempo en la noche es bien sagrado. Y no sé qué. Pero una horita solo es one hour. That's it. Una hora. Yo trabajo 3 en la noche. 2 en la tarde, 3 en la noche, 5 en la mañana y los fines de semana. ¿Pero por qué? Because hay trabajo. A little problems with my connection. I am the cell phone. ¿Yo soy el teléfono o I am in the cell phone? Ok, pero gracias por avisarme. Thank you very much. Bueno, así como les digo. So, hay que ponerle esmero. Es una hora nada más. Paulatinamente, pues poquito a poco. Ustedes saben, yo creo que esto ya es como muy trillado. Ya se sabe que la constancia es lo que hace perseverar. Que una gotita de agua puede romper una piedra. Pero es la constancia, ¿verdad? Si yo solo intenté un ratito, that nothing is gonna happen. Nada va a pasar. 2 años de aprender inglés. Yo tenía 2 años de estar aprendiendo inglés. 2. Y decía, I live in El Salvador. I live. 2 años. So, ustedes ya son mejores de lo que yo era. Mucho mejores. Teacher, quiero pedir permiso. Ok, Fabiola, ok. Ok, Adalys. Bien, voy a ver sus tiempos. Vamos a ir también a ver la asistencia para ver cómo vamos. Yo sé que la mayoría terminó platform. Like everybody, I think, finished the platform. We're going to see that as well. Y vamos a hacer un pequeño reading activity y un review del final exam. Ok, vamos a ver... Un segundito. Principiante módulo 1, 7:08 p.m.
Y una pregunta, ¿siempre se van a inscribir en el horario de 7 a 8 p.m. o se van a pasar al de 8 a 9 o de 9 a 10? Siempre en el de 7. Yo creo que me voy a cambiar al de 8. ¿Cómo? Bueno, algunos dicen que se van a pasar. Yo creo que yo me sigo manteniendo 7 a 8 p.m. Yo. Porque de 8 a 10 me dan grupos de PENIT, que son de 2 horas. Así que yo no estaría en otro grupo. Pero de 7 a 8, si se quedan aquí, probablemente me lo den a mí. Porque usualmente este horario sí me lo dan a mí. Porque no hay muchos en ese horario. Ok. Bueno. Si no hay, si me ven en la calle, ya les dije, me saludan. Así me veo como mejor. ¿Y qué? Ajá. No la vamos a conocer así, teacher. No, pues sí, sí, sí me ven. Ajá, ¿qué me iba a decir ahí? Yo, teacher, o sea que tal vez usted nos dé el siguiente módulo. Es en este horario. Es muy probable, sí, muy probable. Porque es que de 7 a 8 p.m. no hay grupos. Creo que hay 2 grupos y eso es todo. Entonces, si a mí me han dado de 7 a 8 y uno que tengo en la tarde, pero ese es un grupo cerrado, es una empresa que solo son sus empleados. Y en la noche voy de 8 a 10 de la noche, pero esos son los inglés para el trabajo. Ajá. Y esos sí son variados, esos nunca me dan los mismos estudiantes. Pero usualmente cuando tengo grupos de 1 a 2 de la tarde, que casi no se abren, y estos me los dan a mí. Así que yes. Yes, yes, yes. Ok, sí, pero entonces nos vamos a seguir viendo. Ok, ojalá, ojalá. Y resulta que no me dejan a mí. Se imagina qué feo estaría eso. Y yo hablándoles aquí que sí. Pero bueno, bueno, ya sí, le... Ojalá que sí. Yes, yo yes. Cómo se aprende. Ah, bueno, qué bueno. Me alegra eso saberlo, de verdad. Pero bueno, vamos a seguir ahí. Ojalá que sí. Nos quede. Ya si no les dije ya cómo me veo con majaría. Ok, let's continue. We're gonna go with the attendance y ya les voy a decir su porcentaje de asistencia también, ok? Let's see. Adalys Mendoza de León. Present. Okay. Alejandro Antonio López Velázquez. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Briseida Magali Romero Rivera. Present. Carlos Manuel Velázquez Hernández. César Alexander López Beltrán. Present, teacher. Claudia Isel López Córdoba. I'm here, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Elmer Antonio Flores Navarrete. I'm here, teacher. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, teacher. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Present, teacher. Jennifer Andrea Marrón Juárez. Present, teacher. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. José Luis Castro Martínez. Josué Andrés Osorio Cordero. Eso. Catherine Michelle Sorto Aragón. I'm here. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present, teacher. Recuerden, la música de fondo me afecta para el copyright. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Okay. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. Present, teacher. Mónica Arlene Barrera Morales. Present, teacher. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present. Okay. Bueno, entonces solo no me contestaron
Alejandro, Carlos, Edgar, and Jocelyn. Okay, vuelvo a confirmar más tarde. Pues sí, les decía, no, de verdad, yo creo que siempre voy a estar con ustedes, pero si no, si me ven en la calle, háblenme, no vayan a decir, ay, qué creída es la teacher en persona, ¿verdad? Porque no, no soy creída, pero es que tengo tantos estudiantes, tantos, que, o sea, se me pierde, se me va, pum, o sea, se me va. Así que si me ven en la calle, sí, ya saben, la teacher mide 1.68, doble, y pues esta cara, siempre. Ok, let's continue. Estoy viendo su sonrisa. Teresa. Where do you live? Voy a San Salvador, but I live in Usulután. Ah, yo también voy a Usulután, así que si la veo, sí la voy a saludar. Vaya. Voy a Usulután. Dentro de los próximos dos meses me van a ver con un yeso en la pierna, así que no me puedo perder, ¿verdad? Y no me pierdo. Okay. Edgar está presente. Ah, es cierto. Gracias por recordarme, Stephanie. Es cierto lo que usted dice. Es cierto, y es la graduación, decía el compañero ayer. Okay, yeah, it's true. En... Sí, tal vez más adelante, Adalys. Ojalá. No se vaya a desanimar. Siga. Y teacher, yo soy José Luis. Sí, José Luis, le puse ahí asistencia. Yo entiendo que el problema es la señal. I understand that. Okay, well, let's go here with the class. I know that you already did this activity. Sé que ya hicieron esta activity, but we're gonna do the activity now. We're gonna do a pronunciation practice. I'm gonna play the video for you, and then we're gonna practice. First, I'm gonna play the video, okay? Let's see. Hi everyone, in this class you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the US. She is studying in Mexico. Kathy is in the US. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, so basically here they are talking through chat, right? Like they are chatting on the computer. Se ve que ya es un poco viejito el video, tal vez están allá. John's not en home. He's playing. No sé si ustedes vieron ese mensajería. MSM, creo que era. Messenger. Yeah. Pero no el de Facebook, sino donde uno sí se hacía respetar y podía mandar vibrar para que le contestaran. Si no le contestaba, usted podía mandarle una vibración así. Un zumbido. Un zumbido, exactly. Un zumbido un como, ah, no me está contestando. Y le hacía la máquina. Yes.
se hacía respetar, no habían vistos. Y cabalito alguien se conectaba y aparecía, pum, tal persona se conectó. Ya. Yeah. Qué viejos tiempos. Muy viejos tiempos. Ok, let's see, we're gonna read now. So vamos a hacer la activity, but now you are the ones that are gonna read. Okay, I'm gonna... Wait a minute. Les voy a mandar el link por si no pueden... O sea, de dónde está la imagen. Pero si no, you take a screenshot. Okay. Recuerden que seguimos practicando el ING. Present continuous. That was, we're practicing that. We're practicing and practicing and practicing that. Okay. So it says, hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed, lo pueden ver acá, with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay, esto es un ensayo, for my Spanish class. Estos eran nuestros emojis antes, miren. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. So this is Carmen, right? I'm having coffee. Cierto, antes uno podía ir a tomar café, el ciber café. I'm having coffee, boop, 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 and she's reading a magazine, 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 magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn, cortando el césped. My mother is out shopping, la de compras, el shopping center. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, so we're gonna do the reading. Vamos a hacer esta conversation. So we're gonna go to the breakout rooms for that. Vamos a ir a los breakout rooms. Les voy a mandar de tres, por si hay alguien que se desconecta. Siempre hay alguien ahí, ¿verdad? Que algo pasa. So we're gonna go three people. Okay, let me see. Okay, tomen turnos. Take turns to practice the conversation. Okay, let's go.
Hello, Laura. Hello, Laura. Se le desconectó el inter. Teacher, me sacó de la clase. Lo que pasa es que aquí está lloviendo súper fuerte. Sí, aquí está lloviendo bien fuerte y no está nada estable el internet. Ok, ¿y me puede escuchar ahorita? Ah, súper. Volví a salir. Hello, Kelly. Se acaba de conectar. Kelly. ¿Me escucha? Hello, teacher. Si quiere apague la cámara para que no le consuma mucho internet. Apague la cámara. ¿Ahora? ¿Cómo? Es que con la cámara apagada para que no le consuma mucho internet, ya que veo que tiene problema. ¿Me puede escuchar ahora? Ah, ok. Bueno, la voy a mandar a un grupo para practicar. ¿Cómo? Sorry, teacher, se me desconectó.
It's raining in your houses. Bueno, si no me había dado cuenta que estaba lloviendo por aquella zona, ya me di cuenta, right? Because I can hear the rain. Si está lloviendo. ¿Está lloviendo fuerte por allá? ¿Por dónde es eso? ¿En San Salvador está lloviendo? No, teacher. Por aquí no. No sé por qué zona será. Acá tampoco está lloviendo. En Santa Ana. Oh, okay. Okay. Ok. Bueno. Ok. Close to Guatemala, ¿verdad? Very close. Key, now. Y soy más cerca de Honduras que de Guatemala. Now, let's go. Les quiero decir los porcentajes. O sea, con arriba del 80% se pasa ya. Ok. Por eso, ¿por qué? ¿Qué por lejos? ¿Qué? Lejos. Por eso, a lo lejos, la alcanzo a escuchar. Porque usted está en Guatemala y yo en Honduras. Por eso. Ok. Ah, quienes estén arriba del 80 pasan. Y tengo arriba del 80 a Dalis, Alejandro, Ana Marisol, Briseida, César, Claudia, Edgar, a Elmer falta un poquito, pero con la clase de hoy llega a ese 80. Fabián está en el 80, arriba. Griselda. A Jennifer también con el porcentaje de hoy creo que llega. Jocelyn Natalia está arriba del porcentaje. José Luis con el porcentaje de hoy creo que llegaría también. Josué Andrés está arriba, está en 90. Kelly también con el porcentaje de hoy creo que llega. Laura está arriba del 80. Leslie también 90. Mario 90. Mónica 80. Raúl 80. Rudy 80. Sergio y en Stephanie 80 as well. Teresa 80. Xiomara Marjorie 80. Estamos bien con los porcentajes, bastante bien. Ya. Yeah. Teacher, no pude escuchar el mío porque me sacó de la clase. ¿Podría? Laura Fabiola. Está. Sí, arriba del 80. Yes, estamos bien. Yo no oí muy bien como antes de cortado ahí. No sé si hay algún problema. A ver, le voy a decir quiénes tienen, quiénes necesitan la clase de hoy el 100%. Así me ahorro más, porque la mayoría está en el 80. Carlos Manuel necesitaba el 100 de la clase de hoy. Elmer Antonio necesita todos los puntos de la clase de hoy, pero con eso llega al 80. Igual que Jennifer Andrea. José Luis Castro está en el mismo. Y Catherine Michel. Catherine Michel en Kelly, no, Mimi, yeah. Catherine Michel y Kelly Michel, yeah. Ambas necesitan arriba esta clase del día de hoy. De ahí los demás todos están arriba del 80, incluso tengo personas con porcentaje de 90 para arriba. Está muy bien. Significa que han estado en la mayoría de las clases, si no es que en todas. Ya con los minutos de ahora, porque ahorita están contados desde ayer. Ya con los minutos que les van a contar el día de mañana, porque recuerden que la asistencia no es por estar en clases y decir I'm here. La asistencia es que usted esté presente los 60 minutos que dura la clase. ¿Ok? Se lo cuenta. Está lloviendo fuertecito, ¿verdad? ¿No? ¿O es la señal, José Luis? Porque a usted sí le... José Luis, no creo ni que sea la señal, ni el internet, ni la lluvia. Creo que es el micrófono que está utilizando, porque más se escucha como un problema de micrófono.
Porque se escucha como eso. No de lluvia. No, porque dice que no. Dice que no. No está lloviendo. Ajá, entonces yo siento que es un problema de micrófono porque es muy... La imagen la veo clara. Entonces, si es eso así... Ajá, ese es el micrófono. Y ese es un microphone problem. Ya. Yeah. Ok, bueno. Sería de corregir eso porque es creo lo único. A ver, voy a pasar asistencia a los que no estaban porque no quiero que se me vaya a olvidar porque vamos a ir a hacer el review del exam. Ok. Alejandro Antonio se conectó. Carlos Manuel. Edgar Fernando. Ah, sí, él no iba a estar, perdón, es cierto. Jocelyn Natalia. Y creo que eso era todo. Ah, pues no dice conectado. Ok, it's ok. Let me see. Ok. Bueno, vamos al review entonces del final exam. Aquí vamos a ver si ustedes de verdad hicieron el examen o les ayudaron. No creo, aquí no tengo alumnos así. I don't have students like that. Vamos acá, dice, listen to the conversation and select the correct answers. Vamos a hacer esto como si estuviéramos haciendo el examen nosotros en este momento. Yo les voy a hacer las preguntas. Ah, voy a elegir a personas que van a dar la respuesta, así que be ready. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Okay, so we have already the answer for that. So, Claudia, where's Justine from? She's from Canada. Okay, excellent. Good job. Solo cada vez que la... Yo cuando digo, por ejemplo, El Salvador, digo El Salvador. Guatemala, digo Guatemala. Hay gente que dice El Salvador, Guatemala. Ellos como, ya, yeah, sí se pronuncia en inglés, pero si lo puedo decir cómo se pronuncia, porque no lo voy a decir, ¿verdad? So I say El Salvador, Guatemala. But en los casos de los países que hablan inglés, sí lo pronuncio como lo pronunciarían ahí, ¿verdad? United States, y sería Canada. Canada. No Canadá, Canadá. Ok, para que tengan eso ahí, es Canadá. Thank you, teacher. Yeah, no, it's ok. Es información general porque everybody needs to know that. Ok, let's continue. Next question is, what is Mike like? So we're going to continue listening, we're going to... 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, so what is Mike like? He is a little quiet, but he's very funny. Okay, thank you, Adalys. He's a little quiet, but very funny. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. Fabian, what's the weather like? It's raining, but it's warm. Excellent. 4. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Jimmy, is Sue wearing a blue dress? No, she's wearing a suit. Suit, okay, excellent. She's wearing a suit. Suit es un traje, ¿verdad? Yo no creo que se llama suit and tie.
traje y corbata. That's what it said. Okay, let's go. Read the answers, then write the question. I'm sorry, I have allergies. Okay. No, they are not from England. They are from Australia. ¿Cuál sería la pregunta? Para que me corrijan que no es de aquí. La pregunta tuvo que haber sido. Are they in England? Are they from England? Are they from England? ¿Son ellos de Inglaterra? Okay. Let's continue. We are from New York. Esta pregunta es bien específica. ¿Cuál tuvo que ser la pregunta acá? Where are you from? Where are you from? Exactly. Where are you from? We're from New York. Let's continue. I think she's 22. Está dándome una edad, por lo tanto preguntan y estamos hablando de ella. How old is she? Creo que sigue dando problemas su audio, José Luis. No le logro escuchar para nada su voz, solo escucho un shh. Solo así. Ya. Yeah. Ok. No, my first language is in Spanish. Entonces le están preguntando que si su first language is Spanish. ¿Cómo sería la pregunta? Is your first language Spanish? First language Spanish, correct. Esto ya está así porque llega a otros cursos, ya lo he contestado. Ok, and the last one, yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. So la pregunta fue. Are you Japanese? Well, Japanese. Are you Japanese? You Japanese? Correct. No sé qué me dio alergia ahora. Todo me da alergia. Cuando me muera, ya van a ver, a estar viva le tengo alergia. Cuando me muera, me van a echar tierra y nada me va a dar alergia. Ok, let's continue. Sorry. Larry isn't serious. He's... Okay, choose the correct adjective to complete the sentences. Okay, si estamos hablando de un opposite, vamos a decir, Larry isn't serious. He's... Funny. Jean is a really good student. O sea, ya estoy describiendo qué es. Entonces, she's very... Smart. Ah, solo como dato. Smart. Hay muchos tipos de inteligencia, pero está el que es inteligente en la escuela, que sería smart or intelligent, pero también hay otro tipo de adjetivo que se llama clever. No sé si lo han escuchado alguna vez. Clever. Clever significa ser inteligente, pero práctico. Una persona que es inteligente en la práctica, como no es muy inteligente en la escuela, puede ser muy inteligente en la escuela, puede ser smart and clever, pero clever puede ser alguien que... Se cayó algo y no hay cómo volverlo a poner en su puesto. Y esa persona se las ingenia. ¿Como ingenioso? Ingenioso. Ajá, es clever. Clever es street smart. Me gusta decirle street smart, como inteligente en la calle, ¿verdad? Cosas prácticas. Yeah. Let's continue. Clever. Ah, y se escribe así, pero C-L-E-V-E-R. Clever. That is clever. Por ejemplo, si alguien me dice una idea que es práctica, yo puedo decir, ah, that's clever. Eso es ingenioso. Está interesante la idea. Ok. My teacher isn't short. Short, pequeñito. She's... Tall. Pero la de ustedes es estatura promedio. My brother is good looking. Yo jamás diría eso de mi hermano, yo que es bien parecido. ¿Quién va a decir eso de su hermano? He's handsome. No. ¿Dirían ustedes eso de sus hermanos? Yo no. 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 Aunque ya han visto esos filtros que hay en TikTok que le ponen barba a las mujeres y esto. O sea, literalmente, hermano, cuando lo vi me quedé.
feo. No. Oh, no. I don't like it. Okay. Let's continue. Choose the correct answer to the question. Let's see. Is this Sue's scarf? Scarf is bufanda. Is this Sue's scarf? ¿Cuál creen que sería la mejor opción para esto? Yes. No, it's not hurt, it's mine. No, it's not hurt, it's mine. Esto no podría ser porque estoy hablando de un plural y aquí estoy hablando, miren, de un singular. Y lo mismo acá. Tenemos que tener coherencia entre esas cosas, ¿verdad? Plurals and singulars. Whose boots are these? Yes, they're hers. ¿Segura? Porque estoy preguntando de quién. It's maybe they are. Me tienen que decir un nombre. Maybe they are Katis. Katis, yes. Aquí sí me están diciendo el nombre de la persona. Entonces puede decir yes or no. Are these Lisa's gloves, guantes? Yes, they're hers. Yes, they're hers. Whose hat, sombrero, whose hat is this? I think it's yours. I think it's yours. Yours, tuyo, ¿verdad? Are these Peter's and Katie's coats? Coats, abrigos? No, they aren't. No, they aren't. They are. Well. They are. Ours, ours. Okay. Ours. Son nuestros. No son de ellos, son nuestros. Use the correct present continuous form of the verb. Are you wearing jeans? No, I'm wearing a suit. Vale, la pronunciación de esta palabra es suit. 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 Okay. Is Mr. Sims wearing a tie? No. He's wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they're not. It's very hot. Is it raining? No, it's not raining. It's snowy. Okay. A resaltar cosas de aquí sería la pronunciación de esto, que es suit. La otra que resaltaría es que por eso nosotros decimos suéter, porque en realidad no es suéter, es buzo. Pero como nosotros acá agarramos un montón de palabras de Estados Unidos, decimos suéter, ok, ray. Incluso saben que pasta de dientes lo tomamos del inglés. Porque en inglés pasta de dientes se dice toothpaste, que literalmente en español se traduce como pasta de dientes. Pero en España, se los digo porque tuve que convivir con gente de España, se llama dentrífico. Dentrífico. Exactly. Es dentrífico. Me dicen a mí, una vez habíamos ido a un viaje, ¿me puedes dar de tu dentrífico? Y yo, ¿de mi qué? De tu dentrífico. Y yo, para lavarse los dientes, y ellos lo tratan a uno, porque sí, me trataban mal. Ellos lo tratan a uno como que uno es, ay, ¿verdad? Pobrecito, lindito. Porque me decían como, ¿que no sabes qué es? ¿Qué te pasa? ¿Que eres rara? ¿Que no sé qué? ¿Que no sé cuánto? Y yo como, no se dice así en mi país. Tranquila, ¿verdad? Tranquila. Ok. Let's continue. Bueno, también otra que quería resaltar. Quería resaltar otra, pero no me acuerdo cuál era. Jeans, a tie. Oh, esta. ¿Saben qué significan estas siglas? Señor. Señor. Tenemos una que dice MS, ¿sería? Señorita. Señora. MRS, no. No, 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 no se me confundan ahí.
Este es señorita. Este es señora. Este es señor. Ajá. Y ese MMS, ¿qué sería entonces? Ese es Mr., señor. Ajá, vaya, y MS, señora. Sí. No diga eso porque está fea la situación. Dígamelo en inglés. MS. Esto es. This is. Espérame, yo la voy a cambiar también, se ve bien fea. Y con minúscula se ve mejor. Y esto es Mrs., así se pronuncia, ¿ok? Mrs. Yes, like that. Bueno, let's continue. Yes, it's perfect. Let's go to the last one. It says, ajá, vamos con los times. Select the correct time. Instructions, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Y aquí dice clocks y aquí dice watch. ¿Cuál es la difference between a clock and a watch? Watch is the mano. The hand, right? And clock? El reloj de pared. Exactly. On the wall. Or it can be on the wall. Or it can be, for example, in a building. Un edificio. Cellular phone. It's clock as well, right? Okay. Let's see the time here. What time is it? Tenemos dos formas de decirlo. Así que si están las dos formas, ambas vamos a seleccionar. Tenemos 7 and tenemos here. So it's what? It's 10 to 7. It's 10 to 7. It's 10 to 7. And 6, 5, 5. 50. 50. 50. And the next one we have, what time is it? So we have here, va llegando al 9. It's close to the number 9. Close to the number 80, 9. So it will be 8:45. It's 8:45 to 9. En quarter to quarter to nine, porque está a punto de llegar al nine. Ajá, correct. What time is it in this one? It's 11. It's 5 past 11. Ajá. It's 11:05. Veíamos también que es 05, ¿verdad? Excellent. Good job. Good job to all of you. Buen trabajo. Good job. Now, we're going to do a final activity. Let me see here. Because we didn't finish the one yesterday, no terminamos la de ayer. But we're going to also see here. Wait a moment. Asegúrense los audios ahí, ¿verdad? Que no vamos a estar con copyright. Esta cosa se pone rara. It's weird sometimes. Esta está easy. So vamos a hacer esta. That will be the last activity for the module. Me pone su nombre ahí. Recuerde que soy teacher. Me dice, es Jocelyn. No me equivoco, es Jocelyn. Es que sí, me aparece, teacher. Es que me aparece como un correo electrónico. Entonces no sé si puede escribir su nombre porque si no, no le van a contar los minutos. Ok. Cambiar su nombre ahí. Ok. Bueno, vamos a realizar este ejercicio. Está bien, easy to do. And then we go. Solamente vamos a completar con los verbs. The verb to be. Fácil, miren. Day, ¿cuál es el verbo to be para day? Are. A play, ¿qué le voy a agregar? Playing. Ok, playing. They are playing football. Ok, y eso es lo que voy a hacer. Así de fácil, only 10 and that's it. Y terminamos.
Okay, let me see. Let's see. ¿Qué me le pasó, Teresa? Se me frizó el teléfono y me sacó de todo. Ah, bueno, ok, pero ahorita vienen sus classmates de todas formas, ¿ok? Ah, ok. Ok.
Hello again. Hello and goodbye. Hello, hello, goodbye. Bye. Ya le voy a decir goodbye. Espérame, solo quiero modificar el nombre de una compañera aquí, que no sé si está aquí. Ni han vuelto todos todavía. No quieren regresar, no quieren despedirse. ¿Qué está pasando? Okay, le cambio el nombre. Dígame. Thank you for this time. Okay, you're welcome. You're welcome. Bueno, me despido de ustedes. Espero verles en el siguiente módulo. Que pasen una muy feliz vacación. Cuídense que el COVID todavía existe. Así que no se les olvide su mascarilla, lavarse bien las manos. Les veo más adelante, okay? Si no, ya saben cómo lo con mascarilla. Bye, teacher. Bye, bye. Have a good night. Teacher, me ponen asistencia, porfa. Yes, ya le puse su asistencia. Okay. Gracias. Bye, 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 bye.